su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Hoy estamos grabando en los pasteles de mi mamá, un reportaje especial dedicado para todos ustedes a continuación. Bueno, amigos televidentes, estamos grabando el segmento favorito. Aquí estamos descubriendo, obviamente, los mejores pasteles en Pasteles de mi Mamá. Hoy nos vestimos de lujo, estamos entrevistando a Carlos, que nos va a estar hablando sobre las novedades que tiene la pastelería. Obviamente, creo que la mejor que tiene Esteli, no se equivoque, es los Pasteles de mi Mamá. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, Erika, mucho gusto una vez más teniéndote aquí, tratando de presentarte la nueva adquisición que tiene los Pasteles de mi Mamá. Es una Exxon. Esta máquina lo que hace es una impresión sobre el pastel. Creo que más un ratito vamos a tener cómo exactamente, pero este es para que te den una idea del tipo de diseño que sale. Bueno, amigos televidentes, seguimos grabando en los Pasteles de mi Mamá con las novedades que tiene Carlos, sobre todo en esta es una adquisición que tenés, que creo que ninguna pastelería la tiene. Contame sobre eso. Así es, somos los primeros, tenemos más o menos unos 3 meses de tenerla todavía. Un programa de programación, ¿verdad? Y darle a conocer a la gente poco a poco cómo es que realmente se hace. Ya no estamos ocupando, ya no se usa lo que es el papel de arroz, ahora va a ser encima totalmente del pastel mismo. Así que va a estar mucho mejor, son imágenes más precisas y todo. Contame, Carlos, ¿cómo se hace? Simplemente te traemos el diseño, en memoria, lo que sea, y te lo mandamos al WhatsApp y ya simplemente la máquina hace ese milagro. Así de fácil como lo dijiste, ni más ni menos, así de fácil. Me mandan la imagen, puede traerla en fotografía, en papel, pero lo mejor siempre, por supuesto, es mandármela lo más limpia posible, que no tenga virus y cosas así, ¿verdad? Y, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor que hay ahorita. Contame sobre qué imágenes mandan y sobre todo, ¿cuánto tiempo tiene esta máquina de estar? ¿Cómo fue la genial idea de adquirirla? Porque pues se te prendió el bombillo y dijimos, tenemos que tener una máquina digital. Teníamos ya la idea desde hace ya varios meses de tenerla, pero pues es un poquito cara. Y además pues tratamos, aparte de que ya tenemos otras 2 sucursales más, pues tratamos de innovar, tratamos de sacar cosas nuevas de la pastelería y que la gente esté mejor, ¿no? Tenga mejores fiestas, más bonitas y estén felices, ¿no? Sobre todo la calidad y todo para tu cliente, porque queremos que el cliente esté satisfecho, decimos, ¿verdad? Y además tienen tecnología de alta punta, como decimos ahora. Mira los colores, puedes ver los colores, o sea, son completamente diferentes a los como te salen. Precioso, la verdad que sí. Me encanta a mí, yo no sé, estoy súper, súper feliz de esto, la verdad. Te felicitamos, Carlos. Queremos que nos hables de las otras sucursales. Sabemos que ustedes ya tienen 3 sucursales, ¿verdad? Aquí en Estelí. Contame las ubicaciones y cómo les ha ido. Ha sido un boom. Sí, la verdad que sí. Han caído bien. La gente les ha agradado porque las tenemos en diferentes sectores de la ciudad de Estelí. Pues esta es la central. Estamos a 2 cuadras del mercado, ¿verdad? Tenemos la que está sobre la Panamericana, a 1 cuadra de la Panamericana. Está del Autolote del Norte, 1 cuadra. Tenemos la del Rosario, que está por la Faren, de la Rotonda de la Faren, a 50 metros. Y estamos dándole. Vamos a ver la próxima, va a ser una sorpresa en donde la vamos a poner. Me encanta, porque los pasteles de mi mamá se han venido para quedar, como decimos en la ciudad de Estelí. Y todo mundo anda con los pasteles de mi mamá en la boca. Claro que sí, andamos en boca diciendo los pasteles de mi mamá, porque es la mejor recomendación también que tenemos. Queremos que nos diga, además, si vas a tener horarios extendidos, si es diferente en las otras sucursales que en la central, para las personas interesadas, obviamente, y decirnos la ubicación exacta aquí en la central. Bueno, atendemos normalmente en lo que es la del Rosario, atendemos hasta las 6:15, 6:20. En la otra estamos 6:45 y aquí cerramos a las 7 de la noche. Abrimos desde las 7 de la mañana, en esta se abren desde las 6, 6:15 de la mañana. Y ya se comienza a preparar todo, porque en cada pastelería que tenemos tratamos de llevar lo más fresco posible que se pueda, tanto el pan como pasteles y estar fresco, ¿no? Y que la gente esté feliz. Claro que sí, la calidad sobre todo. Queremos de que nos digas también si abren todos los días o hasta los domingos puedo llegar.
Ok, en las otras dos sucursales abrimos hasta los sábados, en esta se abren los domingos. Para entregar, no se hacen pasteles, solamente es para entregar. Excelente. Y tenemos pasteles que se, por ejemplo, los hacemos en la noche anterior y si, hasta el día, hasta la hora que se acaben, entonces hasta agotar existencia, como se dice. Los ingredientes más pedidos, ¿cuáles son? Lo mejor de lo mejor siempre lo tenemos. Contamos con harinas que no son del país, o sea, son canadienses. Tenemos lo mejor que podemos ponerles a sus pasteles. Eso tiene. El sello de garantía. Por eso es la calidad, claro que sí. Queremos que nos digas también cuál ha sido el pastel más novedoso que te han pedido hasta la fecha, que sabemos que son miles de pasteles los que han hecho, pero hasta la fecha, ¿cuál es ese pastel ícono y además de ingredientes? Así que voy a decir, wow, ¿dónde los consigo? Bueno, te voy a decir, nosotros hacemos de todo tipo de pasteles. Sí le llama mucho la atención a la gente los pasteles de matrimonio, de 15 años, se hacen muchos pasteles de uno, dos pisos. Y los ingredientes, pues por supuesto, en la torta siempre tratamos de mantener la misma calidad. En cuestión del merengue, es lo mismo que siempre, es una crema helada que tenemos, lo más simple posible por la cuestión del azúcar. Colorantes iguales, o sea, tratamos de poner los colorantes menos intensos para que no tengan ese saborcito amargo que se le pone cuando uno hace un rojo muy fuerte. Entonces son unos tips para que ustedes aprendan de mí. Claro que sí, queremos felicitarte como siempre, Carlos, una excelente entrevista y sobre todo felicitarte por esta adquisición de maravilla para darle una mejor calidad a tus clientes. Queremos que se haga esa cordial invitación a todo el público de Esteli, de Nicaragua, obviamente que visite los pasteles de mi mamá en las tres sucursales que usted dijo. Así es, pues los esperamos, estamos, como les dije, de lunes a sábado en todas las pastelerías, en esta, que es la central, abrimos hasta el domingo. Y gracias, los esperamos. Bueno, vamos a continuar en los pasteles de mi mamá, haciendo un recorrido espectacular, viendo todas las delicias, obviamente, que usted no se puede perder su cita de venir y adquirir uno de esos pasteles deliciosos que solo tiene Pasteles de mi mamá. Grabando en los pasteles de mi mamá y tenemos a la homenajeada doña Angelita, que está de cumpleaños. Happy birthday, ya queremos pastel. ¿Cómo está, doña Angelita? Muy bien, gracias al Señor. Aparte de todo, le doy gracias infinitamente a nuestro Padre Celestial por tener 10 años con nuestra pastelería y aparte, pues, es mi cumpleaños. Y bueno, aquí estamos para servirles y seguir dándoles el buen servicio y aparte de todo, pues, tratando a nuestros clientes lo mejor posible. Me encanta, 10 años se dicen fáciles, pero Angelita, es mantenerse con esa calidad que tienen los pasteles de mi mamá. ¿Cuál ha sido esa fórmula mágica? Bueno, creo que la fórmula mágica nos lo dan nuestros clientes y aparte nuestro personal que tenemos, que han sido eficaces en su trabajo y aparte de todo, tratar siempre de mantener el producto llevándolo con la primera calidad y no variarle ningún tipo de ingrediente y tener sobre todo el amor que le brindamos a nuestra clientela. Me encanta el nombre de los pasteles de mi mamá, sabemos que eso viene de familia. Contame la anécdota, Angelita. Bueno, los pasteles de mi mamá es honor a mi mamá, porque ella, pues, este negocio ella lo quería poner conmigo, entonces, pues, en ese trayecto de proceso ella se enfermó, se murió. Y yo me quedé con el nombre y poner la pastelería en su honor. ¡Qué bella historia! Sí, muy linda. Aparte, creo que ella se merece esto y muchísimo más de lo que le podamos brindar. Me encanta esa historia y sobre todo creo de que esos 10 años que tiene la pastelería es en base a esa calidad y sobre todo su mamá también en el cielo siempre debe estar feliz. Eso ni dudarlo, creo que ella es la que nos ha mantenido aquí firme y bendiciéndonos cada día con su... Porque bueno, aparte de todo, a mí me mantuvo con pasteles desde que nací. Pues vengo viendo eso y pues después que ella se murió, pues ya pusimos nuestra pastelería.
y aquí estamos para brindarles el mejor servicio, la mejor calidad y lo mejor posible. Y pues le doy gracias a Dios por todito el personal que nosotros tenemos aquí. Una gran familia. Oh, sí, somos una familia sin dudarlo. Queremos felicitar doble, sobre todo por su cumpleaños y también por esos 10 años que tiene Pasteles de mi Mamá. Haga esa cordial invitación a todo el público de Estelí que visite Pasteles de mi Mamá, las 3 sucursales, porque sabemos de que tienen 3 sucursales y sobre todo las novedades que tienen, tecnología de punta para que usted venga y solo encargue esa imagen espectacular. Pasteles de mi Mamá las tiene todas. Bueno, estamos cordialmente invitando a toda la clientela para que visite nuestras 3 sucursales. Tenemos una Ferretería Rufino González, 2 cuadras y media al sur. La siguiente es de Rotonda Fare en Estelí, 75 varas al este. Y la otra de Autolote del Norte, 1 cuadra al este. Así para que visiten y bueno, serán cordialmente atendidos. Bueno, así que así nos estamos despidiendo, felicitando a Angelita por su cumpleaños y su aniversario en los Pasteles de mi Mamá, espectacular y un sabor único, así que usted no se equivoque, los Pasteles de mi Mamá andan en boca, así que son los mejores.